¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa de realidad comercial, como siempre en la pantalla de Canal 12, el canal de Arrecifes, reflejando la realidad de empresas, de comercios, de emprendedores arrecifeños que hacen girar la rueda económica de nuestra localidad. Como siempre, con la producción y la dirección de Eduardo Greco, la dirección general de Daniel García, la colaboración de Fabián Rivero, estamos aquí con todo el equipo para desarrollar este programa que tenemos programado para hoy, este programa que tiene que ver con la realidad del CIPA, del Parque Industrial, con importantísimas visitas que han arribado a nuestra ciudad, como así también la actualidad de Agricultores Federados Argentinos, que se espera, que están esperando, mejor dicho, festejar sus 90 años de vida institucional. Estuvimos con el gerente a nivel local y regional, Adrián Cesano, hablando al respecto y hablando sobre la actualidad de AFA. Así que nos espera, como siempre, un programa muy interesante que comenzamos a partir de este momento. Jornada de ayer, Arrecifes recibió una muy importante visita y llegó a nuestra ciudad el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, Martín Rapalini, acompañado de la gerente ejecutiva María Laura Bermúdez. Estuvieron charlando con el intendente Javier Olaeta, pero también reunidos con integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad. Con ellos precisamente visitaron el CIPA, el sector industrial planificado, o el parque industrial como habitualmente se lo conoce. Allí estuvieron reunidos con empresarios que están instalados en el CIPA. Vamos a compartir la nota con Martín Rapalini, importantísima visita, y también con María Laura Bermúdez. Estuvimos allí con Realidad Comercial y en este momento vamos a compartir las siguientes notas. Bueno, estamos en la sede de CIPA aquí en el Parque Industrial y con Martín Rapalini, que es el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, antes que nada, bienvenido a Arrecifes y bueno, conociendo un poco la realidad de los parques industriales en el interior, Martín. Bueno, muchas gracias, muy contentos de estar acá en Arrecifes, recorriendo bueno la comunidad y también el Parque Industrial. La verdad que hablábamos que creemos que Arrecife tiene un buen presente y un mejor futuro, bueno, con la autopista, con la cercanía sobre todo de Buenos Aires, con toda la potencialidad a nivel agroindustrial y también muchos sectores también que se han radicado acá en el CIPA. Así que, bueno, contentos de estar acá visitándolos. En un contexto a nivel industrial muy complicado, ¿no? A nivel país y obviamente la provincia de Buenos Aires, que no escapa a esta situación. Bueno, sí, el año pasado fue un año de recuperación importante, este año es un año que viene despacio, quisiéramos que arranque fuerte, pero bueno, con un proceso inflacionario complicado y con problemas también a nivel de generación de divisas, pero bueno, los industriales seguimos apostando al país y seguimos con el optimismo de tratar de resolver los problemas. Un proceso inflacionario, decía usted, respecto de la suba de los precios que se trasladan a la materia prima y bueno, es una especie de cadena de nunca acabar realmente y complicando muchísimo la situación, ¿no? Sí, la verdad es que veníamos con una inercia inflacionaria importante, ya estábamos en torno al 50% y pico. Bueno, después tuvimos la pandemia donde hubo una gran emisión que eso por ahí impulsa un poco también la inflación y por otro lado la inflación importada a nivel mundial, que primero fue el problema de la pandemia en cuanto a todo lo que fue el problema logístico y aumento de la materia prima y después la guerra con todo lo que es la suba del gas, la energía y también la complicación de los fletes que ya venía de la pandemia. Así que esa es inflación importada, así que aparte de la que teníamos nosotros, tenemos hoy un aumento en un montón de materias primas y sobre todo en energía, que desgraciadamente está afectando a nuestro país. Bueno, algunas declaraciones, usted también mencionaba que la quita de impuestos sería muy beneficiosa para el sector.
Mira, lo que nosotros creemos es que ya la actividad privada no soporta más impuestos de los que tiene. Después, por supuesto, el país tiene que financiar todo el Estado y todos los servicios que tiene que prestar el Estado, como también así, bueno, los sueldos de jubilados, maestros, policías, ya hay que, también hay que tener cierta responsabilidad al momento de manejar las cuentas públicas. Pero entiendo de que la actividad privada no es el camino. O poner más impuestos y gravar más, que ya no dan para más y que ya no dan la actividad, sobre todo las pymes, no pueden pagar más impuestos. Así que bueno, hay que buscar la forma de encontrar un equilibrio para financiar el Estado, pero no subir impuestos. Algún acuerdo nacional vamos a tener que hacer para encontrar un equilibrio entre un Estado racional y una actividad privada que sea posible, ¿no? ¿Y los parques industriales en el interior de la provincia, qué parte cumplen en este contexto, como decía, complicado? Bueno, el parque industrial es fundamental, sobre todo como eje es una institución más en la cual genera una función de organización del territorio y también impulsar fuerte la producción, ¿no? La posibilidad de que muchas empresas se radiquen y cumplan todas las normas que hoy requieren a nivel. Todo lo que impone el Estado para cumplir, ¿no? Y sobre todo también para mayor eficiencia, mejor funcionamiento y también para la sustentabilidad de las actividades. Y bueno, es muy importante también que el interior, nosotros siempre decimos que cada pueblo tiene que tener su parque industrial en la que se realicen todas las actividades, como acá veo en el CIPA, productivas, pero también educativas, de desarrollo, de promoción. Así que es muy importante que los parques industriales sigan creciendo fuerte en el interior y es importante, lo hablaba hace un rato con el intendente, que sobre todo en el interior la municipalidad tiene que ser el gran impulsor de los parques industriales, o sea, el Estado, porque a veces es difícil financiar desde el sector privado infraestructuras tan importantes como un parque industrial. ¿Qué le ha dejado esta reunión breve con el intendente municipal? No, muy interesante la visión del intendente, la visión de crecimiento. También una mirada global del municipio en cuanto a que el crecimiento tiene que ser general, en cuanto a todo lo que es infraestructura, educación, los temas de seguridad. Hablamos también, bueno, de las potencialidades que tiene Arrecife, ¿no? O sea, en cuanto a todo lo que es la industria o la agroindustria y también, bueno, aprovechar el hecho que ya tiene una historia textil. Hablábamos que en un momento el hecho de estar cerca de Buenos Aires también le da un potencial muy grande para que siga creciendo todo lo que es textil, calzado, metalmecánica, que yo creo que en algún momento un montón de municipios de cerca de Buenos Aires pueden tener un gran crecimiento cuando se descongestione lo que es el ejido urbano de Capital y Gran Buenos Aires. Muchas gracias. Ahora ya a ustedes. Ya llegó a Arrecifes la nueva guía de teléfonos Arrecifes 2022. Ya podés adquirirla en nuestros distintos puntos de venta en toda la ciudad. Solicitala al 2474-662103 y en 6 puntos de venta. Kiosco Adrián, Avenida Roque Sáenz Peña. Kiosco Ilusiones, en calle Vicente López. Kiosco Camaño, en calle Ricardo Gutiérrez. Kiosco Huguito, en barrio Fonavi. Librería Mi Sueño, en calle Rivadavia. Librería La Hipotenusa, en calle Urquiza. Recordá, la nueva guía 2022 ya está en la calle y vos podés tenerla. Está disponible contactándose al teléfono 2474-662103. Parliamo Italiano. Vení a aprender lengua y cultura italiana en Arrecifes. Te esperan tus raíces, tu ciudadanía, tu viaje. Mantené la mente activa aprendiendo cultura general. Vuelven las clases presenciales a la Sociedad Italiana de Arrecifes. El curso moderno y actualizado de siempre. Vos ya sabés. Descubrí la aventura de la Ital Simpatía. Te aspettiamo. Comenzamos en junio. Precios especiales a grupo familiar. Consulta al teléfono 02478-445661 o en nuestras redes sociales como Escuela de Italiano Arrecifes.
Chacinados Mazola. Es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola, en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores. Trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores. Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478 402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores. La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. También con la directora ejecutiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, María Laura Bermúdez. Bienvenida a Recifes. Y bueno, recién escuchábamos a Martín hablar respecto de la importancia que tiene un SIPA en una comunidad. Sí, claro. A ver, no solo el hecho de tener parques industriales, sino también un poco lo que estuvimos charlando recién con el intendente. Digo, la importancia y el impacto del sector productivo en los municipios, en las ciudades, en cada territorio de la provincia de Buenos Aires. Cómo la presencia del sector industrial dinamiza toda la economía local, sin lugar a dudas. A la hora, fundamentalmente, también de generar empleo, ¿no? Algo tan importante para una comunidad pequeña, si se quiere, como es la de Arce. Sí, de hecho nosotros hablamos mucho, lo charlábamos recién con Carlos también, este impacto y de qué forma la industria duplica y hasta triplica la generación de empleo en cada localidad, ¿no? Porque no solo uno tiene que pensar en el empleo que genera la propia planta o industria que se radica, sino lo que ello significa, ¿no? Todos los servicios, los comercios, los restaurantes, todo lo que genera esa generación de empleo que da la industria. Qué importante también es el acercamiento de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires llegando al interior de la provincia. Sí, a ver, un poco el objetivo nuestro y de estas visitas encabezadas por Martín Rapalini, el presidente, es acercarnos al territorio, conocer la situación de las empresas, sus necesidades, sus demandas. Digo, en nuestra actual dirigencia tiene una lógica de poder brindar servicios a nuestros socios y a los socios de nuestros socios, como son en este caso los socios de la Cámara de Arrecifes, ¿no es cierto? Nosotros buscamos que las organizaciones empresariales estén cerca del territorio para poder desarrollar servicios acorde a las necesidades de las empresas. Es un poco el objetivo de la Cámara. Recién escuchábamos también la palabra de Rapalini respecto de lo complicado que es hacer frente a tantos impuestos, también a tantos juicios laborales, también algo que ustedes puntualizan en algunas notas. Sí, nosotros estamos trabajando mucho en ambos ejes, todo lo que es la carga tributaria y la presión tributaria que tienen las empresas, la importancia de poder generar las condiciones para que el sector industrial sea competitivo y por otro lado la problemática de los juicios laborales, ¿no? Estamos en un momento donde las industrias lentamente están comenzando a crecer, sobre todo luego de lo que fue el parate con motivo de la pandemia. Y un poco pensando cuáles son las restricciones que encuentran hoy las empresas para generar empleo, identificamos que uno de los principales motivos es esto de probablemente el temor y el daño, por llamarlo de alguna forma, que los juicios laborales tienen por sobre las industrias. La situación de los SIPA en el interior de la provincia de Buenos Aires, ustedes también siempre la ejemplifican como algo positivo, importante, que funcione dentro de una comunidad, teniendo en cuenta la seguridad, uno de los puntos que ustedes también mencionan. Y además la producción, ¿no? Porque evidentemente, bueno, estamos en lugares donde se produce y mucho y donde no hay un techo. Sí, la seguridad y probablemente el ordenamiento, ¿no? Digo, poder concentrar en un solo lugar un espacio que reúna las condiciones necesarias para que las empresas puedan producir. Yo creo que básicamente lo importante de los parques industriales son eso, ¿no?
Muchísimas gracias. Gracias a vos, un gusto. Seguimos con estas importantes visitas que tuvo el Parque Industrial en la jornada de ayer, Martín Rapalini y María Laura Bermúdez. Y además estuvimos hablando con el actual presidente del CIPA, que ya está en los próximos días, seguramente va a haber un cambio de autoridades, pero hasta el momento Carlos Boyajian encabeza la presidencia del CIPA, a la vez que también preside la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad. Tuvimos la chance y la oportunidad de hablar con él sobre estas importantes visitas. Bueno, estamos con Carlos Boyajian, también presidente del CIPA aquí en nuestra ciudad, y bueno, recibiendo visitas muy importantes que tienen que ver con precisamente la industria y la producción local. Bueno, sí, buenos días. En principio, agradecidos de que el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires junto a la directora ejecutiva se hayan acercado. Es muy importante porque, más allá de que la Cámara de Comercio de Recife participa activamente de todas estas entidades, es bueno que nos visiten, que vean nuestra realidad, que vean las buenas y las malas cosas que podríamos mejorar. Así que para nosotros es una alegría y en realidad agradecido 100%. Seguramente de estas reuniones sacamos cosas muy positivas porque, bueno, son entidades que tienen muchísima experiencia sobre toda la problemática de la provincia, así que seguramente para nosotros va a ser altamente efectivo conocer y escuchar las sugerencias que nos puedan hacer. Así que simplemente eso, agradecimiento a WIPBA por la presencia y bueno, y nada más. Carlos, y bueno, ¿en qué momento encuentra el CIPA esta visita y esta realidad que está viviendo el país? Bueno, en realidad hay cosas buenas y malas. Obviamente la situación no es de las más sencillas, ¿no? Son complejas, temas para cualquier momento y para cualquier trabajo, una situación de alta inflación y de problemas económicos como lo que estamos teniendo, el cepo que hay a las importaciones, etcétera, en realidad va a traer consecuencias malas con seguridad, no puede ser positivo nunca. Ahora, de todas maneras, el CIPA es un espacio particular donde las empresas tienen una gran comodidad para trabajar, es un lugar donde se propone, o por lo menos desde el consorcio se propone el crecimiento de las empresas que están. Yo siempre creo que si uno hace historia y recuerda el comienzo del CIPA, va a ver que cada una de las empresas que se han instalado de alguna manera crecieron. Eso es positivo 100% y es indiscutible, o sea, no hay mucho que explicar, se puede ver caminándolo al CIPA nada más. Así que en eso esperamos siempre el acompañamiento de la municipalidad para poder lograr que ya por lo menos las empresas que estén radicadas puedan seguir mejorando y creciendo, que es obviamente bueno para Recife, ¿no? Gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ustedes. Bono Contribución 2022-2023 del Taller Protegido de Arrecifes. Con esfuerzo y dedicación anhelamos un futuro mejor. Pro Inversiones Edilicias, para hacer realidad todos sus sueños. Obsequios fabulosos. Obsequio final, primer obsequio, un Toyota Etios 0 kilómetro. Segundo, una moto 110 0 kilómetro. Tercer obsequio, un TV 32 pulgadas. Cuarto obsequio, una cocina. Quinto, un microondas. Fabulosos premios. También habrá obsequios de pago contado, por pago 6 cuotas juntas y obsequios mensuales. Bono Contribución 22-23 del Taller Protegido de Arrecifes. Chacinados Mazola es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores, trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores, Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478 402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores.
La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. La Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad tuvo representación en el encuentro anual de FEBA. Vamos a la siguiente información. En el marco de su asamblea anual ordinaria, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA, llevó adelante un importante almuerzo para 380 dirigentes pymes bonaerenses. Contó con la presencia del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerenses, Federico Otermín, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Alfredo González. La Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes estuvo representada por su presidente, Carlos Boyajian. Además, conformaron las mesas principales Silvio Sursolo, el presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, ADIVA, el licenciado Adrián Santarelli, senador provincial, Juan Pablo Niño, coordinador de consejos consultivos del Banco Provincia en representación del presidente del Banco Provincia, Juan Ignacio Balassini, presidente Provincia Net, Horacio Salaverri, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, CEPBA, Verónica Weinsteinberg, presidente del Fondo de Garantías de Buenos Aires, FOGABA, entre otros. El presidente de FEBA, Camilo Alberto Cale, mostró su satisfacción por volver a compartir un encuentro de manera presencial, al tiempo que agradeció el acompañamiento de las autoridades presentes. El sector PYME es el que genera el 90% del empleo genuino y somos nosotros los que luchamos por nuestros derechos y los derechos de nuestros empleados, que son nuestra familia. FEBA en la pandemia puso todo y hoy estamos viendo esas herramientas por las que tanto trabajamos para reactivación de todos los sectores, aseguró Cale. Ya llegó a Arrecifes la nueva guía de teléfonos Arrecifes 2022. Ya podés adquirirla en nuestros distintos puntos de venta en toda la ciudad. Solicitala al 2474-662103 y en 6 puntos de venta. Kiosco Adrián, Avenida Roque Sáenz Peña. Kiosco Ilusiones, en calle Vicente López. Kiosco Camaño, en calle Ricardo Gutiérrez. Kiosco Huguito, en Barrio Fonavi. Librería Mi Sueño, en calle Rivadavia. Librería La Hipotenusa, en calle Urquiza. Recordá, la nueva guía 2022 ya está en la calle y vos podés tenerla. Está disponible contactándose al teléfono 2474-662103. El Pescante, Pilchería Criolla. Muy pronto nos mudamos con nuevas ideas. Todo sacrificio tiene sus frutos. Gracias a todos los clientes y amigos por seguir confiando en nosotros desde hace 18 años. El Pescante Arrecifes. Nos estamos preparando para brindarle más servicios, productos regionales, escabeches y mucho más. Y con las artesanías de siempre. Soguería, platería, antigüedades, mates, pulseras, recados, cuchillos, lazos, rastras y pilchería criolla. El Pescante, Pilchería Criolla. Muy pronto, sobre autopista 8, kilómetro 176, pegado a la Feria Ganadera. El Pescante. Manufactura Arrecifes. Como siempre, te ofrece una amplia selección para vestirte con prendas cómodas y a la moda. Presentamos la temporada Otoño-Invierno 2022.
visitanos y observá todo lo nuevo. Manufactura Arrecifes, con las marcas que ya conoces: Lotus, Veramo, NASA, Holiday, Levis, Bocura, Davor, Suma, Suami, Mirta Armesto, Midway, Aguada, Legacy, Manufactura Arrecifes. Tus compras con tarjetas de crédito y débito. Ruta 8, kilómetro 178-500. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Los sábados, de 8:30 a 19. Manufactura Arrecifes. Te esperamos. Teléfono 450852. Muy bien, nos encontramos en la sede de Agricultores Federados Argentinos a nivel local, aquí en AFA, en la localidad de Todd. Estuvimos charlando con Adrián Cesano, el gerente a nivel local y también regional, y se refiere, Adrián, a una fecha muy especial para AFA que tiene que ver con los 90 años de la institución. Se están preparando los festejos, tanto a nivel nacional, obviamente, como también a nivel regional y local, obviamente. Respecto de la situación de AFA, de la actualidad de AFA, estuvimos hablando con Adrián Cesano y vamos a compartir la siguiente nota. Nos encontramos en la sede de AFA, en la localidad de Todd, aquí a nivel local y también regional. Estamos con Adrián Cesano y también con Carlos Gisi, a quienes les agradecemos que nos reciban, como siempre, tan amablemente. Bueno, Adrián, esperando una fecha muy especial seguramente para ustedes, con los preparativos previos, ¿no?, a un festejo de un nuevo año. Sí, bueno, tal cual, buenos días para ustedes y para la audiencia. Este año la cooperativa cumple 90 años a nivel país, y lo que ha decidido la cooperativa es ir haciendo unas charlas camino a estos 90 años. Así que bueno, nosotros vamos a ir haciendo diferentes charlas durante el año hasta noviembre, que es el aniversario de AFA. Así que a nosotros en Arrecifes y la zona, también para los productores de Sarmiento, San Pedro y la zona, el próximo lunes 23 viene el Consejo de Administración de Rosario, quien también Carlito es parte del Consejo de Administración. Viene el Consejo de Administración, como les comentaba, la Gerencia General. Y la idea es, juntarnos 17:30 en la Plaza Malvinas, donde vamos a plantar ahí un ceibo que la cooperativa entrega a la comunidad de Arrecife. Y luego de eso, donde bueno, también va a participar, por supuesto, el intendente y la gente del municipio, y para luego ya irnos a las 19 horas, que vamos a tener una charla que va a dar el gerente general y una charla al licenciado Fontela sobre cooperativismo en La Vasca, en el Salón de La Vasca. Así que, y bueno, luego de eso vamos a compartir una cena con los asociados invitados. Bueno, realmente lo amerita la fecha, 90 años no es poco, trabajando con él junto al cooperativismo. Bueno, Carlos, como consejero en Rosario, en la sede central, seguramente una satisfacción muy grande estar compartiendo estos 90 años de AFA. Bueno, buenos días. Sí, la verdad que una linda experiencia para mí. Estar con toda la gente que son, digamos, pares nuestros. Aparte de que soy el secretario acá del local, estoy allá también como consejero. Y contento porque van a venir todos los muchachos para acá, así que va a haber que recibirlos con todas las máximas autoridades, digamos, van a estar acá. Sí, eso es cierto. El presidente, la máxima autoridad, va a venir, que es Jorge Peteta, es el presidente del consejo. Y también va a venir con varios consejeros de allá. Y también va a venir Gonzalo Del Piano, que es el gerente general, con alguno también de su gente que lo acompaña.
Y bueno, va a ser la verdad lindo para presentar a todos los agricultores que nos presentemos ahí, que lo conozcan y charlen con ellos. Y en realidad son gente como nosotros nomás, porque Beteta es un agricultor. No como Gonzalo del Piano, que es un genio de la finanza, digamos así, ¿no? Que ha llevado a Agricultores Federados a una situación de altísimo nivel, que nunca se había visto semejante cosa, ¿no es cierto? En seguridad y todo, en aumento de socios, bueno, están totalmente desendeudadas. La verdad que la gente se siente muy cómoda acá en Agricultores. Va, nos sentimos muy cómodos acá en Agricultores Federados, porque yo también soy un agricultor. O sea, como cualquier otro que está acá. Claro, seguramente lo están viendo de una manera muy especial, ¿no? Usted es un agricultor integrando esta cooperativa. Me toca ahora justo estar acá como secretario, pero el día que yo no esté vendrá otro, ¿viste? Otro agricultor como yo. Adrián, ¿Cómo ha sido la campaña de Gruesa en este año, que bueno, ha tenido muchos vaivenes a nivel económico en el país, que sigue teniéndolos con muchas dificultades, pero ¿cómo ha sido para el campo? Mirá, por lo menos en la zona nuestra de Arrecifes y la zona, bueno, estuvimos un maíz de primera que estuvo un poco más complicado con el tema de rindes, puntualmente por la falta de lluvias, pero bueno, una soja de primera y una soja de segunda que verdaderamente tuvieron buenos rindes, que al principio parecía que por ahí podía estar un poco más complicado, como que a todos nos sorprendió para bien. Así que creo que en general, haciendo un balance, creo que no ha sido un mal año, ha sido un buen año, por lo menos para como te decía, esta zona. Y bueno, también acompañan un poco los precios y demás, así que bueno, creo que es un buen año para la cooperativa, también ha sido un buen año, hemos tenido muy buen acopio. Digamos, el balance que se puede llegar a hacer post pandemia, si bien todavía continúa la pandemia, pero bueno, parece que lo peor ha pasado, ¿cómo ha sido para ustedes? No, la verdad que bueno, nosotros desde el principio que arrancó la pandemia, la verdad que es una actividad que ha estado dentro de las esenciales y se ha seguido trabajando normalmente, con cuidados, con protocolos y demás, pero la verdad que hemos podido trabajar bien, el productor ha seguido trabajando, ha seguido produciendo y nosotros hemos acompañado al productor en esta actividad, así que nada, la verdad que hemos trabajado bien con los cuidados necesarios, pero tratando de cuidar al personal, de cuidar al productor, buscándole la vuelta en tener diferentes canales de atención, a lo mejor tratando de evitar lo presencial, pero nada, nos hemos podido manejar completamente bien, sin problemas. Bueno, la expectativa para lo que es la campaña de cosecha fina, si bien todavía falta un poco, ¿cómo se avizora esto? La verdad que bueno, los costos puntualmente de siembra por los aumentos de fertilizantes y demás, por ahí en principio había generado como alguna duda de los productores y demás, pero yo creo que hoy, que ya estamos casi encima de la siembra también, creo que el productor, como siempre lo ha hecho, va a seguir apostando a producir y demás, y bueno, estos últimos años la verdad que el trigo en la zona ha andado muy bien, así que por lo que vamos charlando con los productores es como que todo el mundo o la mayoría por lo menos está evaluando de sembrar trigo. También nosotros estamos con una promoción que tenemos vigente hasta el jueves 19, donde bueno, también tenemos la posibilidad de que el productor lleve sus insumos para trigo, fertilizantes, semillas y los agroinsumos, los agroquímicos que necesita para barbechos y demás, con una promo que si lo lleva financiado
tiene un 20% menos de costo financiero y también asegurando un precio con una cláusula gatillo de precio que también tenemos implementado, y también eso para el que lo quiera hacer financiado a cosecha, y también para el que lo quiera hacer con cereal disponible que tenga entregado en la cooperativa, se le paga 700 pesos más por tonelada la soja del precio AFA, 700 pesos más, y en el caso de maíz y trigo, 400 pesos más la tonelada. Así que también lo tenemos vigente para... Hemos estado llamando a todos los productores, pero bueno, también para en definitiva, para que también se enteren bueno, tratar de apoyar un poco también la iniciativa de siembra de trigo. Carlos, no hay mejor forma, se dice, ¿no?, que festejar un cumpleaños trabajando, haciendo lo que a uno le gusta y le apasiona, ¿no? Y bueno, lo están viviendo de esta manera ustedes. Escuchando a Adrián todo lo que sí, han hecho. Sí, porque vos fíjate que justamente esta fecha se va a presentar justo cuando se está por largar la cosecha fina. O sea, la gente está esperando que llueva un poco para empezar a sembrar el trigo. Así que, bueno, más de uno va a tener que dejar la máquina por un ratito y venir a festejar acá. Muy bien. A ambos muchísimas gracias y bueno, el saludo de feliz cumpleaños antes por ahí, de si no nos vemos antes, pero seguramente vamos a estar el próximo lunes en esta importante reunión y bueno, este acto que van a realizar ustedes, pero bueno, que los cumplan realmente muy feliz y están trabajando como siempre al pie del cañón en un contexto económico muy complicado del país, pero siempre poniendo todo, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que bueno, el productor, por supuesto, siempre ha demostrado eso en este país, siempre ha apostado a producir y lo sigue haciendo a pesar de algunas cuestiones económicas que está atravesando el país. Y lo mismo la cooperativa, ¿no? La cooperativa siempre ha invertido, ha apostado en el país y hoy es la cooperativa más grande de primer grado del país. Así que, bueno, todo eso en estos 90 años que bueno, que no es poco. Y bueno, y además, como decías también, por supuesto, el lunes los esperamos a ustedes para que estén ahí, para que nos acompañen. Y bueno, y a todos los asociados de la cooperativa, obviamente también los esperamos. Buenísimo. Chacinados Mazola es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores, trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores, Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478 402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores. La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. NIL Forrajería te espera en su nuevo local. Acércate a Colectora Ruta 8, Avenida Luis Rubén Di Palma, entre Muñagorri y Vuelta de Obligado. Vas a encontrar variedad de marcas en alimentos y todos los accesorios para tus mascotas. Variedades de semillas, herramientas para huerta y jardín, fertilizantes, tierras abonadas, tierras orgánicas, semillas de pasturas, productos orgánicos para control de plagas y malezas. Variedad de macetas, fitosanitarios para control de plagas de hogar. Artículos de limpieza de primeras marcas, electrificadores y accesorios, calzado de seguridad, alpargatas y botas de goma. Si no podés venir, no te preocupes, nos llamás y te lo llevamos. NIL Forrajería. Parliamo Italiano. Vení a aprender lengua y cultura italiana en Arrecifes.
Te esperan tus raíces, tu ciudadanía, tu viaje. Mantené la mente activa aprendiendo cultura general. Vuelven las clases presenciales a la Sociedad Italiana de Arrecifes. El curso moderno y actualizado de siempre. Vos ya sabés. Descubrí la aventura de la Ital Simpatía. Te aspettiamo. Comenzamos en junio. Precios especiales a grupo familiar. Consulta al teléfono 02478-445661 o en nuestras redes sociales como Escuela de Italiano Arrecifes. Open Card, Pergamino, Arrecife, Salto, Capitán Sarmiento. En Open Card, hoy más que nunca estamos junto a vos. Sacá tu tarjeta Open Card y pagá en cuotas en todos los comercios adheridos. Además, obteniendo tu préstamo personal, te descontamos el 50% de los intereses. Mínimos requisitos. Tarjeta Open Card, sin gastos y compra en todos los comercios adheridos en tres cuotas sin interés. Pasá por Avenida Marlacino 380, teléfono 45-1866. Open Card. El Pescante, Pilchería Criolla. Muy pronto nos mudamos con nuevas ideas. Todo sacrificio tiene sus frutos. Gracias a todos los clientes y amigos por seguir confiando en nosotros desde hace 18 años. El Pescante Arrecifes. Nos estamos preparando para brindarle más servicios. Productos regionales, escabeches y mucho más. Y con las artesanías de siempre. Soguería, platería, antigüedades. Mates, pulseras, recados, cuchillos, lazos, rastras y pilchería criolla. El Pescante, Pilchería Criolla. Muy pronto, sobre autopista 8, kilómetro 176, pegado a la Feria Ganadera. El Pescante. Nos estamos despidiendo, como siempre, agradeciéndoles el apoyo y la colaboración a todos nuestros comerciantes, nuestros auspiciantes, a todos los empresarios que siempre nos abren muy amablemente las puertas y nos permiten poder desarrollar este programa Realidad Comercial, donde les contamos precisamente la realidad a nivel económico que vive nuestra ciudad, quienes hacen andar esta rueda económica arrecifeña, tanto empresarios como comerciantes y emprendedores. Les deseamos que tengan una muy buena semana. Nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 21 horas y les recordamos que nos pueden encontrar en YouTube, Canal 2 Arrecifes, con toda la programación del canal local y toda la temporada 2021 del año pasado y 2022, este año que ha comenzado con mucha información que tiene que ver, reitero, con lo comercial, con lo económico y obviamente con la ciudad de Arrecifes. Será hasta la semana que viene.